Lo que estamos haciendo es hacer un anillado, completar un anillado de tal manera que el agua que estamos produciendo con la última obra de captación que llevamos adelante y que finalizamos el año pasado, en la zona norte de Fernández Oro va a haber mayor cantidad y caudal y presión y mejor presión de agua. Y no solamente a los vecinos que están en el ámbito servido, sino a todos aquellos vecinos que tienen que regularizar su situación, pero van a también el próximo verano no padecer la falta de agua, ¿no? Esto es lo más importante. Lo que estamos haciendo, lo que generamos en Fernández Oro fue una independencia en el sistema de agua porque tiene su propia captación y al tener su propia agua, lo que sí estamos empezando a completar y mejorar la distribución. Por eso esta obra. Necesitamos este tipo de obra de infraestructura porque el avance de todos los sectores del Alto Valle ameritan que el gobierno de la provincia los acompañe en la gestión. El presupuesto oficial son aproximadamente 4 millones y medio de pesos con redeterminaciones y estaremos en unos 60 días finalizar. Con lo cual, esto, una vez superado esta crisis hídrica que estamos teniendo, se va a volver lamentablemente a repetir el próximo verano. Vamos a volver a padecer, bueno, nos vamos preparando ciudad por ciudad para tener una mejor distribución de agua y empezamos por Fernández Oro.